capilla del padre Campbell. Así logró tu frame partida con Shane. Por fin, para el canal la traigo, la estreno y vamos a intentar hacer el experto, el logro experto. Yo te cubro, friend. Me encanta porque, según el juego, esto ya no iba a pasar más. Salir pegado literal al tótem. Ahora llega a ser tierra. Llega a ser tierra embrujada. Qué divertido, ¿no? No tiene tótem ya, pero también hay un colgado. Ah, tiene canción de caza. Será una cazadora. En teoría. Es. Ah, digo, viene por mí y le gustó más la culona que Dwight, qué raro, ¿no? Los killers siempre prefieren a Dwight. Ahí está, ahí la salvaron, nice. Buah. El otro estaba un poco más avanzado, pero ya está. Adiós, canción de casa. Supongo que no tendrá nada más. Aunque puede llevar también devorador, nunca lo sabremos hasta que se active o el final de partida o que haga boom otro tótem. Igualmente voy a buscar algún tótem normalito para sacarlo porque también puede llevar Noel. Nunca hay que descartarlo. ¿Está persiguiendo ahí o es un compañero? Ah, está persiguiendo ahí. Bien, bien, bien. Voy a aguantar un poco la jeringa porque si no, gente, es un desperdicio. Me gustaría que alguien me cure. Pero no hay nadie. Está siguiendo Dwight. Están mis compañeros. Este está muy pegado al que hice recién, pero bueno. De última, si viene, me clavo la jeringa. Suena horrible, pero. Pero es así. Ahí está. Nea, mi salvadora. Supongo que estará todavía con Dwight, la cazadora, ¿no? Gracias. Muchas thank yous. Uf. Ahí está, no dejo marcas. Esa es la perk de esta muchacha que no me parece la gran cosa, pero bueno. Estamos por su experto, así que hay que utilizarlo. Acá no hay ningún tótem escondido, ¿no? No. Tótem, ahí hay uno, ¿eh?
¿No me vio? LOL. Está con Nea. ¡Está con Nea! Bueno, hasta donde sé, si es que nadie sacó otro tótem, quedarían dos en el mapita. Solamente dos, porque eran dos maleficios que sacaron. Uno normalito que saqué yo. Venía agachada, pobrecita. ¿No está el tótem que sale ahí a veces? Creo que no, ¿eh? Un generador ya. Sacaron, bueno, este sería emoción de... No, emoción no, que era canción de casa. Primer cuelgue para Dwight. Ahí lo rescataron. Yo no estoy haciendo nada. Buscando tótems que no están. Pero bueno. Voy a guardarme la jeringa lo más que pueda si me vuelve a herir. Porque a lo mejor me agarra en el final de partida. Y está muy bueno utilizarlo en el endgame. Igualmente con Shane tengo que utilizar todo porque... voy a hacerle prestigio en algún momento. Está siendo una partida bastante tranquila. Otra vez con Dwight. Pero de verdad, está siendo tranquila porque la cazadora como que le cuesta un poco activar. Espero que no se buguee el logro si me escapo. Que cuando salió el DLC estaba todo bugueado, el otro día lo arreglaron. Y supongo, creo yo, que sigue arreglado, ¿eh? Pero con mi suerte, ustedes saben, con mi suerte capaz que se buguea justo cuando lo hago yo. A ver si Dwight tiene adrenalina o qué. Puerta ahí, puerta allá. Llega a tener Noed. Pensé que lo había escuchado a Dwight. Y es la respiración de Shane. Trampilla acá. ¿Lo va a tirar acá, Lestral? Voy a guardar la jeringa. Iba a dejarme herir y autocurarme. O sea, por el tema de que lo tengo que gastar sí o sí. Bueno, sí o sí no, pero antes de hacerle el prestigio. Pero digo, a ver si todavía tumba algún compañero. Le puedo dar el jeringazo. El jeringazo del amor y se cura instantáneo y nos vamos todos. Ahí se curonea. Listo. No problem. Dwight. Están en la puerta, ¿eh? Ah, tiene las puertas enfrentadas. Me gustaría irme por la trampilla. Qué pesado, Dwight, andate, loco. Lo tiró por hacerse el vivo. ¿Lo lleva a la puerta? Sí, supongo.
Sí, porque se el co lo tiró fuera de la puerta, me muero. Otro lo mata. Ay, Dios mío. ¿En serio? ¿Y lo cuelga? ¿Y yo tengo que ir a salvarlo? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no confío? A ver si así curado deja romper las pelotas y se va, carajo. Carajo, que me quiere ir por trampilla, loco. Y otra vez lo hiere. Me voy, gente. Resigno los 2000 puntos extra de la trampilla, pero es que esto es insoportable. O sea, no, no se va más el Dwight. Chau. Bien, Shane experta. O sea, estaba esperando que yo me vaya el loco y yo esperando que él se vaya para la trampilla. Estamos todos locos. ¿Qué partida más rara? Ay, Dios mío. Y me hago dos rombos. ¿Really? ¿What? No entiendo. O sea, pensé que no iba ni a hacer uno. Ok. No sé por qué últimamente estoy jugando partidas en las que saco tanto doble rombo. No sé qué pasa. Pero esta, doble rombo. Esta no era para doble rombo. O sea, ya te lo digo yo. Lo reconozco que no era para doble rombo. ¿Cómo puede ser? Y Dwight que me cagó mi trampilla. Pero bueno, por lo menos usé la jeringa. Le di el jeringazo. Al final le apliqué el jeringazo a Dwight. En fin, gente, tenemos el logro experto de Shane, así que vamos a jugar otra partida con ella, como es ya una tradición, ¿eh? Cuando hacemos un experto, aunque salga la primera, volvemos a jugar con ese personaje y vamos a cambiar ahora, sí, vamos a poner la build que yo utilizo con ella. La rosa pálida, pantano de aguas estancadas. Partidita de nuevo con Shane. Mi build normal con ella, que la única, digamos, que se podría llamar rara en mi build es Esperanza, la única. Porque después son todas perks que uso. Pero bueno. También aclarar que seguramente lo habré puesto con un texto al final de la partida anterior. Porque hice doble rombo, es la plaga. Hice doble rombo porque no me tumbó la cazadora en ningún momento de la partida. Entonces, ya con eso tuve un emblema del mejorcito. Bueno, parece que la doña Plaga no tiene muchas ganas de vomitar hoy. Y qué lenta parece cuando me lleva en brazos. Bueno, primer cuelgue, nada es. A ver, por cómo va mi compañero ahí, ya veo que esta partida no pinta bien. No los veo muy altruistas. Por lo menos a ese. Ahí agachado. Otro más agachado. O sea, van todos con evasión urbana. Estoy al horno, gente. Y el killer que semicampea. Hola, que me voy a morir acá. Gracias.
era la duda, no me puedo. Ah, no, no, estoy, ya estoy en el estado herido en ese. ¿Tiene la pared de las ventanas? ¿Bambuzzle? Dios mío, chiquita. Con el vómito ese. Bueno. Mientras no sea vómito, si me agarra con el rojo, digamos, con el vómito rojo, puedo agarrar la jeringa, pero si no... Qué pena que no tengo cargada agilidad. Lo malo es que me voy a... Ah, no. Sí, me iban a infectar. ¿El de acá lo repararon o qué? No. Acá no tengo pallet. Ah, va a ser divertido cuando empiece a agarrar la purga corrupta. Sabanea agachada. Estos compañeros, Dios mío. Agarraron a Dwight. Creo que era Dwight. Creo, no estoy segura. ¡Sí, señor! ¡Era Dwight! Toda la sordera. Está la loca esta. ¿Está campeando? Ah, no, está acá. Está enojada la señora. Tiene el vómito rojo ahí, cuidado. Lo agarra. ¡Ah, qué divertido! Un generador ya, nice. Ahí está. Qué salanea que andaba evasión urbaneando. Oh, oh. No, la otra. ¿Se va? Te curo lo... ¡Ah, me infectaste! Si querés te infecto, te paso la infección otra vez, loca. Cochina asquerosa. No sé si está buena esta fuente utilizarla, porque está al lado de un generador sin hacer, pero bueno. Uf. Vamos a arriesgarnos. Tenemos la ventana al lado para saltarla. Hay un generador también allá.
Me encanta cómo va con ese, esa especie de humo, de destello, de cenizas, de color rojo. ¡Palganchete! Vamos, voy, ¿en serio? Qué divertido ahora, ¿eh? ¿Se vuelve al gancho? Y más o menos, ¿eh? Yo te diría, loca, que corras. A mí me sigue, ¿ok? Ah, pero sigue infectada, qué gracia tiene. Ay, no hay palo como había acá antes. Bajó, bajó. Y abrieron la otra puerta, pero esta no. ¿Por qué la otra no? Me agarra, ya no puedo más. Uf. El tema es que voy a seguir infectada, no puedo usar la jeringa. Cuando me bajen, voy a seguir infectada. No quiero perder mi jeringa. La puerta está donde está el barco, allá en la otra punta de... Y están abriendo la otra, ojo. Tengo que hacer esto, gente, ¿eh? Esa no sé si se muere. Mientras le hacía el loop, acá en esta parte de acá del mapa. Unos bajones de FPS, bueno, seguramente lo habrán notado. Oh.
Oh. Pucha. Bien, se lo bajaron, nice. Pensé que iba a tumbar a Dwight, o sea, pegarme a mí con el vómito rojo y a tumbar a Dwight y le iba a dar el jeringazo, pero al final se le pasó. Se le pachó. Yo creo que nos vamos todos, ¿eh? Entretenida la partida, gente. A mí me gustó, qué sé yo. Caí muy rápido al principio, pero es que me agarró totalmente por sorpresa. Pero bueno, al final, la segunda vez que me persiguió, me esmeré, ¿eh? Hice un poco de loop ahí, gente. Que me estoy adaptando a la plaga. Tanto, bueno, ya no juego de killer tanto, así que. Y a la plaga no la volví a usar. Así que no voy a decir que me acomodé totalmente 100% a ella porque no la volví a utilizar. Pero el tiempo que la usé me empezó... Bueno, me acomodé un poco. Pero jugar contra ella también se me hizo... La he frecuentado más. Así que se me hizo un poco más fácil, podría decirse. He hecho una partida muy buena contra una plaga donde no me ha tumbado. Haciendo loop. Voy aprendiendo cómo se esquiva el vómito. Cómo hacerle un poco el fake en algunos lugares para que tire el vómito erróneamente. Son cosas que se aprenden jugando. Obviamente no siempre voy a sobrevivir a una plaga y tampoco siempre voy a morir, como venía pasándome, que siempre moría. Ahora estoy sobreviviendo a las plagas. Así que nada, gente. Iba tocando ya. 23.310 puntos. La jeringa de vuelta para casa, ¿eh? No la utilizamos, pero bueno, ya la usaré con la querida Shane. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.